a lot for joining. Hello, hello. How are you doing? Hi, Julio. Good evening. Hi. Good evening. Rox, good evening, Roxana. Kevin, how you doing? Lisbeth, good evening. Nelly, welcome. Wilfredo, thank you for joining. William, Ricardo, thank you guys. So thanks a lot for joining. Let me see. I got Sandra too. And Kevin as well too. Good evening, great to see you. Gracias por acompañarnos a la sesión del día de ahora. Really nice to have you guys. And give me one second, solo cambio la iluminación que creo que se me está cortando. Hold on a second. Okay, much better. I'm sorry. Estaba en silencio. So, thanks a lot. Gracias a los que se nos acaban de unir. Silvia, good evening. Great to see you. I see also Sara, good evening and welcome. Thank you for joining. Oscar, good evening. Lady, great to see you. All right, guys. So, gracias por unirse. Bienvenidos a la sesión section number 3. Bienvenidos a este día miércoles a nuestra tercera sección de módulo 1, donde vamos a revisar un poquito el tema que trabajamos ayer, right? Estuvimos practicando un poquito el alfabeto, so we pretty much worked on that part. El día de ahora vamos a practicar el alfabeto, pero vamos a agregar vocabulario adicional para que ya empecemos a trabajar nuestro vocabulary. Vamos a trabajar un poquito en nuestra habilidad de oído, nuestro listening. And vamos a ir con la introducción del verbo to be también. So vamos a empezar a trabajar con el verb to be, que creo que lo han escuchado en muchos lugares. En la escuela pasamos un año con el verb to be. Nosotros lo vamos a trabajar en un día, dos días max. No es algo sumamente difícil, de hecho, no, es solamente un verbo. And es útil, y yes, pero okay, Ricardo, no hay problema, espero siga mejor. Pero me alegra que esté por acá acompañándonos y que nos pueda escuchar. So that's important. Gracias por la asistencia. So, all right, let's get started, guys. Vamos a dar inicio con la sesión, right? Ya que este programa es bastante corto en tiempo, so el tiempo es bastante apremiante, right? So, and we got to work a lot. Dame un segundo. Okay, there we go. Okay, guys, so el día de ahora vamos a practicar el alfabeto, pero ya no solamente como alfabeto, sino vamos a revisar un poquito la parte de vocabulary and vamos a comenzar trabajando adjetivos. Solo antes de dar inicio, todos tienen acceso a la plataforma, aparte de Sara, nadie más tenía dificultades, a nadie se le ha bloqueado, guys. Solo tengan un poquito de cuidado, la plataforma se bloquea después de 3 veces que intenten y esté incorrecto, right? So, y se desbloquea por 24 horas. So, be careful there. Les recomiendo que guarden su contraseña para que no tengan que estarla entrando, right? Y si tienen la contraseña genérica es más fácil, so, solo es del 1 al 5, right? So, nadie más tiene problemas con la plataforma, todos empezaron a avanzar, ¿por dónde van, guys? ¿Ya están en la sección número 2? ¿Alguien ya comenzó la número 2? 1.8. ¡Súper! ¡Ok! Misma, con todo, I like it. Guys, recordemos, para el día de mañana debemos de haber terminado la 1 y la 2, ¿right? Pregunta. Ahí tengo un poquito de duda. Cuando dice 1 y 2, ¿hasta dónde sería la 1? Son las secciones.
No es el ejercicio 1 y 2, right? Es la sección como tal, 1 y 2. Ya le muestro porque de hecho, si ya llegaron a la 1.8, significa que ya completaron, creería que dos ejercicios. No es mucho, solo que es como... Tres, creo que es. Sí, no es, pero no son ejercicios que les toman como mucho tiempo, creería, right? Son de la clase. Exactly. So, por ejemplo, el día de ayer revisamos el alfabet que corresponde al 1.6, right? Spelling names, que me imagino ya hicieron el ejercicio, cómo deletrearlo, right? ¿Cuál era, qué es el nombre, cuál es la palabra que está deletreando? Y está bastante bueno. Y llegamos al 1.8, y el objetivo ya es el verbo to be, que es lo que vamos a trabajar ahora. Esto significa que ahora estamos cubriendo la 1.9, vamos a cubrir la 1.10, que es como la tarea, digamos, solamente con el verbo to be, que es el tema de ahora. En el 1.11 tenemos números de teléfono, que es bastante fácil también, solo son los números del 1 al 10. Acá está el video para que ustedes lo puedan revisar. Y acá termina, hasta acá, hasta el 1.13, termina la sección número 1. Pero para mañana es la 1 y la 2. ¿Cómo voy a saber si ya estoy en la 2? Ah, bien fácil. Si ven acá, a mi izquierda, dice sección 1. Le doy clic. Y me tiene que tirar todas las secciones. Si se fijan, ya cambió mi pantalla. Y acá dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué vamos a completar para mañana? Hasta la número 2. Donde dice, what is this? Ustedes entren. Again, no son cosas difíciles, right? Cosas que sean súper complicadas. Entonces, ustedes pueden avanzar todo lo que puedan. Les muestro rapidito de qué se trata para que tengan una idea. Por ejemplo, la 2.1 es solamente vocabulario. What is in your bag? Hay un video de nombres, de palabras. Por ejemplo, CD player, cell phone, cámara. So, son objetos, es solamente vocabulario. Acá está el ejercicio. El 2.3 es el this and these para objetos que están cerca y están lejos. Vean el video y completen el ejemplo, right? El ejercicio que tenemos por acá. Luego, otra vez, vamos con preguntas con verbo to be, que es el mismo tema de ahora. Preguntas de si no, acá está la explicación. Y así vamos, right? Hasta llegar al 2.12, que es el último ejercicio de la sección número 2. So again, para mañana vamos a completar 1 y 2. That is the one. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. ¿Dudas, guys? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, Ricardo dice que no pudo ingresar. Ok, Ricardo, hágame un enorme favor. En el grupo de WhatsApp, escríbame su correo electrónico para que los compañeros de soporte el día de mañana le puedan ayudar. Sara está por aquí. Are you here? Sí, aquí estoy. ¿Le escribieron de soporte? Sí, ahora me resolvieron y ya me pude entrar. Ok, perfecto, súper, súper bien. Sí, les pasé el reporte. Me lo dejen en WhatsApp, please, Ricardo, porque acá se nos va a borrar al finalizar la clase. Solo escríbanlo en WhatsApp para que los compañeros identifiquen su número de teléfono también y puedan revisar el correo. Esperaríamos que el día de mañana, durante el transcurso del día, le puedan solucionar al igual que con Sara. Ok, guys, si alguien tiene problemas con plataforma, con los accesos, please, escríbanlo en el grupo, me pueden etiquetar, right? O pueden taggear a alguno de los compañeros de soporte y ellos están súper pendientes de darles acceso. No, soy integrante del grupo. Ok, now, para quienes todavía no están en el grupo de WhatsApp, nosotros no los agregamos, se agregan ustedes solos. ¿Dónde recibieron? Quienes recibieron el correo o la invitación de WhatsApp, ahí está un link. Solo le va a dar clic en el link y usted se autorregistra, right? So, déjenme ver, guys, no sé si alguien lo tiene a la mano que nos lo pueda compartir por acá.
Déjenme buscarlo. Si lo encuentro rápido, les brindo el acceso. Si alguien lo puede compartir, se los agradecería too. Porque nosotros nos agregamos solito, right? That is a very good thing. Okay, so solo estoy pendiente de eso. Okay, guys. Now, ¿más dudas, preguntas? No. Solo una. Siento que hay más dudas, pero les da pena. Díganme. Pregunta, sí. Entonces, ¿mañana hasta qué horas tendríamos? ¿O mañana es el último día para tener esa lecciones terminadas hasta la 2.12, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. Yo les digo hasta mañana porque mañana es la última sección de esta semana. No tenemos clases viernes. Sin embargo, los compañeros dan hasta el día sábado para que usted complete todos los ejercicios. Entonces, normalmente yo tengo que subir notas sábados. Así que sí les pido que, you know, lo más temprano que puedan, ¿verdad? No hay problema. And que lo vayamos completando. Denme un segundo. A second here. Lo tenemos hasta el día sábado. We have until Saturday. De lo contrario, sí les doy esta información adicional. Si alguien no lo llega a completar por alguna razón que no nos haya informado, los compañeros el lunes les van a estar llamando, guys. Les van a escribir, les van a llamar porque es de carácter obligatorio completar la plataforma. Entonces, simplemente evitémonos. Yo sé que es feo que nos digan, miren, no ha hecho la tarea. Entonces, evitemos solamente llegar a ese punto, right? Complétenlo. O si tienen dificultades, avísenos qué está sucediendo. Los compañeros se encargan de darle todo el seguimiento. Y no pasa nada, that's fine. Pero sí necesitamos que nos ayuden con eso. So, hasta sábado. Estoy buscando el acceso, but I cannot find it. Okay. So, mientras tanto, vamos dando inicio, right? Si tienen más preguntas, las pueden escribir acá en el grupo, las pueden escribir en WhatsApp también, para revisarlas y luego para poder brindarles una respuesta, si es que la tengo a la mano. Les voy a compartir el link de WhatsApp para los compañeros que no están en el grupo, para que se puedan autounir si usted quiere. Normalmente esa información, no compartimos stickers, eso, no compartimos cosas fuera de la clase. Pero si alguien tiene una aplicación, si tienen videos, si tienen material que quieren compartir, no hay problema, siéntanse en la libertad de utilizarlo como un recurso adicional. Sí, Patricia, tenemos hasta el sábado para completar sección número 2. That is the one. Okay, guys, so let's get started. Vamos dando inicio. El día de ahora vamos a practicar, como les comentaba, el alfabet junto con ya en uso. Vamos a trabajar adjetivos. ¿Alguien sabe qué es un adjetivo? Do you know what an adjective is? ¿O me pueden dar ejemplos de adjetivos? ¿Se saben alguno en inglés? Do you know any adjective in English? ¿Alguna idea? Any idea? Está bien tener respuestas correctas, incorrectas. That's fine, no problem. El adjetivo es algo que califica a algo, a una persona. Okay. That's a very nice definition. Un adjetivo normalmente sí es algo que califica, o en otras palabras, lo que me describe, right? Si les pregunto, ¿cómo se describe? Patricia, ¿cómo se describe? Me va a dar adjetivos. Ah, soy alta o soy bajita, right? Soy delgada. O lo opuesto, soy un poco rellenita. So, adjectives son palabras que me ayudan a identificar, a dar descriptores. Puedo describir personalidad. Soy amigable o soy seria, right? Soy bien perseverante o soy enojona. So, any adjective, any word me va a ayudar. Les tengo un par de ejemplos. I have some vocabulary y vamos a trabajar con esto. So, primero vamos a pronunciarlo, luego revisamos el significado, si hay algo nuevo, right? Y luego vamos a trabajar con spelling para movernos a al verbo to be y al uso del mismo. So, first, se los voy a leer. I'm gonna read those. Si gustan, pueden anotar la pronunciación de las palabras,
o le toman captura, la comparten en el grupo, lo que les salga mejor. Whatever works for you. So, let me get started. Les voy a anotar también por acá la pronunciación por si les funciona, right? If it works as well. So, the first, we have small. Oh, wait. Okay, se los escribo cómo se pronuncia, no la pronunciación fonéticamente, right? Eso es como se escucha, let's say. So we have small, we have chip, we have, oh my God. Okay, we have sweet, sweet. So we have sweet, we have, short, así como se lee, right? We have expensive, so expensive, and we have spicy. So that is spicy. We have here quick. We have easy, and we have delicious. So, again, remember, esto es más o menos como lo leeríamos en español, right? So we have delicious. Now, let me go back. We have small, cheap, sweet, short, expensive, spicy, quick, easy, delicious. ¿Le sirve la pronunciación así? Does it work for you? Yes. Okay, cool. Then we have next one. We have slow. Si se fijan, no pronuncio S, pronuncio S, slow. The other one is easy. M, O, impossible. And we have horrible. So impossible, horrible. We have clean. We have beautiful. Again, I'm sorry, pero es más o menos como suena, right? So we have the next one that is pleasant. So we got pleasant. We have dirty. We have ugly. And we have friendly. So we got friendly. All right, so I'm gonna put it here. We have awful. We have eon. And we have tiny. Okay, so I think that should work. Okay, so I think that those are like some of the most important, again, estos son adjetivos o me ayudan a describir algunas situaciones, algunas características y ya los vamos a utilizar. So no worries about it. So to get started here, y los últimos tenemos nice, que creo que la mayoría lo sabe, so nice, old, and embarrassed. So really quick, guys. Necesito que me digan cuáles son nuevas para ustedes. Which are new for you? Si tienen el traductor, pueden buscar la palabra que es nueva, right? Nos la pueden compartir con el significado que es. Si no son nuevas y ya se la saben, we are super good. So, ¿hay alguna que sea nueva? Is there any that is new? Para leerlas, leanlo and we are good. ¿Patricia? La mayoría son nuevas. Okay, most of them are new. ¿Para los demás también? Are they new? Okay, so cheap. Okay,
Very good. So let's do the following. Hagamos lo siguiente, guys. Vamos a hacerlo trabajo cooperativo. So voy a dividirlos. Les voy a dar 3 minutos para que busquen las palabras y luego nos comparten el significado. So denme un segundito. So Julio, Wendy, Josué Rodríguez, Kevin Nájera, Kimberly, Carolina, and Lady, ayúdenme con la primera columna, solo las palabras que aparecen acá. La primera columna, please. ¿Qué significan, right? Lisbeth, Marta, Moisés, Nelly, Nelly Carolina, Nelly Maybelline, and Oscar, ayúdenme con la columna de en medio. Las palabras que aparecen en medio, ¿qué significan, right? What is their meaning? Paola, Patricia, Ricardo, Rosa, Roxana, Sandra, Sara, Silvia, Sonia, Wilfredo, and William, ayúdenme con la última línea, please, con la última columna. The last column we have. So, ¿qué significan esas palabras? What do they mean? Tenemos 3 minutos. We have 3 minutes. Y cuando las tengan, get ready, please. Y practiquemos también la pronunciación para que la vayamos, you know, getting ready. So, 3 minutos, guys. Hola, ¿me oye? Mire, fíjese que, discúlpame por unirme hasta ahorita, pero estaba ocupado. Sí, lo escuchamos. Creo que no hay problema. Ah, ok. No hay ningún problema. Solo tenemos un par de minutitos de retraso, pero lo importante es que ya está acá. So that is the most important thing. Por alguna razón siempre me aparece su nombre wrong. So si me ayuda cambiándolo, please. Estamos ahorita. Thank you. Estamos ahorita revisando el significado de las palabras que están acá en la pantalla. Revisa si son nuevas. Si no son nuevas, estamos súper bien. Pero si las palabras no las conocen, if they are new, tenemos 3 minutitos para buscar las palabras que son nuevas para usted. So, ¿qué significa, okay, right? What do they mean? Mm-hmm. Oh, gracias por el nombre. Thank you for that. Bye. Oscar, si me puede ayudar con su nombre, please. Me aparece en pantalla, creo que me falta un apellido. Wendy, si me ayuda, please, con su nombre también en pantalla. Josué Rodríguez, me falta su nombre completo según tú, please. Oscar, and Ricardo, please. Si me ayudan, chicos, cambiando su nombre para que aparezca según tú, please. ¿Quiere que le compartamos el nombre en mensaje o cómo? Tenemos 2 minutitos. No, solamente ahorita busque las palabras de la columna, right? Pero si tiene más palabras que son nuevas y tiene tiempo, puede revisarlas también. No es necesario que las escriba en el chat. Ya vamos a revisarlas juntos. We're going to check them together para asegurarnos que todos manejemos la misma información, ya que a veces Google Translator, si van a utilizarlo, nos da un significado que no viene al caso. So, que okay, nada que ver, súper diferente. So, just to make sure. Mira, puede hacerme un favor. Diga. Puede repetir todas las palabras esas que están saliendo ahorita ahí para que más o menos vaya agarrando como small, short. Claro, quick, de hecho, low. Acá les escribí en rojo la pronunciación en salvadoreño. ¿Cómo se pronunciaría? So, intente pronunciarlo como se lee en el Salvador, right? Que leemos letra por letra. For example, tiene esta que es easy, así como se lee tal cual. That's the one. Ah, sí, eso está viendo. Sí, o sea, que se facilita más así, si usted lo escribe así como aquí pronunciamos, ¿verdad? Yes, that's right. Es mucho más fácil y también para propósito de estudio. Es más fácil cuando ustedes ya tienen la pronunciación porque ven lo rojo, ven el color diferente y me da la idea de, esa es la pronunciación. So it's easier.
Ok, Ricardo, lo que sucede es que me aparece su nombre como Ricardo Escobar, pero su nombre completo me hace falta. So, para hacer el cambio, vaya a participantes, de clic sobre su nombre, luego cambiar nombre y ahí le escribe cómo aparece en el Doodle, please. Solo es por propósito de auditoría y por propósito de grabación también, para que después no me le vayan a quitar minutos de conexión. Okay, guys, time is over. Chicos, ¿están listos? Are you ready? ¿Podemos revisarlos? Can we check? Or necesitan más tiempo? Do you need like more minutes? Ya podemos revisar. Okay, amazing, very good. So, antes de iniciar, solamente revisamos pronunciación juntos. Let's make sure we got them. Y luego revisamos el significado, right? So, repitan conmigo, please. Small. 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 Quítenle la E, please. Small. Small. Very good. Chip. 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 Sweet. Sweet. Short. Short. Expensive. Expensive. La V se pronuncia expensive. Spicy. Spicy. Quick. Quick. Easy. Easy. Delicious. Delicious. Slow. Slow. Impossible. Impossible. Horrible. Horrible. Very good. Clean. Clean. Beautiful. Beautiful. Pleasant. Pleasant. Dirty. Dirty. Remember, acá en rojito está la pronunciación en salvadoreño, así que podemos guiarnos por ahí, right? So, hay dos pronunciaciones. Hay algunos que nos dicen dirty, está bien. Y la más común que es dirty. So, escribí acá la más común. So, dirty. Dirty. Ugly. 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 Friendly. Friendly. Awful. 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 Young. 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 Ajá. Young. Young. Tiny. 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 Nice. Nice. Old. Old. Embarrassed. 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 Okay. So, just to give you some information, embarrassed no es embarazado. Ya vamos a revisar what it is. So, really quick, guys. Small. What is small? Pequeño. Pequeño. Okay. Pequeño en dimensión, right? In short. Corto. Corto, pero también pequeño de bajito. Para estaturas es bien común que usemos short. I am short. So, digo como de estatura, right? Para personas bajitas. Quick. Rápido. 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 Se escuchan quickly. Oh, rápido, right? So, quick. I am quickly. Slow. Lento. Ajá, slow, right? So, quick and slow. Limpia. Clean. Limpio. 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 And dirty? Sucio. Sucio, very good. Awful? Horrible. Horrible. Horrible, pero algo como que les causa disgusto o algo que les parece desagradable. So, awful es desagradable, right? Como cuando dicen, qué comida más fea. The food is awful. Flor de sote is awful. ¿Qué comida no les gusta, guys? El loroco. Loroco is awful. So awful es como me parece desagradable. That's the word we use. So para comida podemos usar awful. And nice, que I think we know it, right? Como good, okay, so nice. Cheap. What is the meaning of cheap? Barato. Barato. Expensive. Caro. Caro. Very good. Easy. Fácil. Fácil. Fácil, okay. Impossible. Imposible.
Very good. Beautiful. Hermoso. Hermoso, bonito, right, gracias. Agradable. Uh-huh. Ugly. Feo, fea, exactly. En inglés los adjetivos no tienen género, son hombre. Puedo decir, that person is ugly. So puede ser hombre o mujer y no hay problema. Young. Joven, mm-hmm. All right. Joven. And old. Viejo. Very good. There we go. Okay, sweet. Dulce. Okay, spicy. Picante, right? For example, what is spicy? ¿Qué es picante? What is spicy? Como chile picante. Okay, yeah, so chiles picantes, that is spicy. Food can be spicy. Peppers can be spicy. So es todo lo que tiene picante, right? Are delicious. There we go. Horrible, no, algo horrible, algo feo. Horrible. Right? Pleasant. Agradable. Very good. Friendly. Amigable. Tiny. Pequeño. Exactly. Exactly. Entonces, aquí es donde entra la traducción de Google. So, tiny normalmente es para lugares pequeños. Si yo digo, por ejemplo, mi cuarto es muy pequeño, yo puedo decir, my room is small, que es la palabra primero. My room is small, es pequeño, pero también puedo decir tiny. Pero tiny me da la idea de bien pequeño. So, bien diminuto. Ajá, porque es más como diminuto. So, tiny. And embarrassed, what is the meaning of embarrassed? Avergonzada, exactly. Como cuando hacemos algo mal y le decimos, ay, la regué, qué pena. Es apenado o avergonzado, exactly. Nada que ver con embarazado. So be careful. Nelly, tu mano está arriba. Do you have a question? Nelly, Carolina. Creo que la mano se le quedó arriba. I'm not sure. Okay. Yes. Yo tengo una pregunta. Diga. El sonido de en este caso de ivory con la palabra de hungry, creo que es de enojado. Hungry. ¿Cómo es la diferencia? Perdón, la pregunta es con respecto a El sonido, quisiera escuchar el de que está poniendo ahorita de feo y el de enojado. Oh, son diferentes. They are very different. So this is ugly. Pero si yo digo enojado, that is angry. So, that's different. So ugly and angry. Mm-hmm. They sound different. So, suenan bastante diferentes. Mm-hmm. Angry y ugly. De hecho, se parece más enojado y hambriento, que son un poco más fáciles de confundir. Like angry and hungry. Mm-hmm. But ugly no lleva R. Mm-hmm. It doesn't have like any art. Okay, preguntas, guys, ¿estamos bien con esto? Are we good here? Nice. All right, very good. So, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a entrar a la parte de verb to be, lo cual no tendría que causarnos mayor dificultad. No vamos a trabajar verb to be, guys, y quiero dejar esto bastante claro. Normalmente las escuelas, universidades nos dan gramática para que la manejemos a la perfección. Pero inglés no se trata de eso. Este curso es comunicativo. Entonces vamos a darle la base de gramática e inmediatamente vamos a comenzar a practicar. All right? So, no se sienta con miedo de necesito manejarlo a la perfección y entender qué es cada palabra. No necesariamente. Me interesa que se puedan comunicar utilizando lo que vamos a revisar. So, ¿ya tomaron nota de esto? ¿Ya lo tienen? ¿Do you have it? ¿O tienen captura or something? ¿Me puedo mover? ¿Can I move? Okay, perfect. Very good. So, let's get started. Verb to be. Solamente es yo soy, yo estoy. Nada más. Tú eres, tú estás. That's it. Él es, él está. Ella es, ella está. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para hablar de personalidad, para describirme físicamente, para decir a dónde estoy, para decir cuántos años tengo. And that's it. So no es algo del otro mundo.
Lo que sí debo de memorizarme es cómo voy a armar oraciones. Por ejemplo, verb to be tiene tres formas de uso. El primero es am, el segundo es is y el tercero es are. Esto nos lo vamos a memorizar de la siguiente forma. Let me share my screen. So, voy a empezar a organizarlo this way. So, verb be, cero estar. Voy a verlo en forma de am, is, and are. Es lo mismo, pero voy a tener que ir modificando la forma como se ve. Por ejemplo, tengo la palabra I, es yo, right? Y lo voy a unir siempre con am. Y aquí es donde viene la parte del verb to be. El verbo to be, por ejemplo, yo vengo y quiero utilizar cualquiera de estos tres, no se puede. Por ejemplo, quiero decir I is, I are, eso no se puede. Porque el verbo to be tiene palabras específicas que van unidas, casadas con algo que se llama pronombres. Yo tengo, por ejemplo, I am, yo soy, you, que sería usted o tú, you are, tú eres, right? Y vamos a dejarlo ahorita hasta acá. So, vamos a describirnos primero nosotros, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. So, look at this. Si ustedes se describirían físicamente, si describirían su personalidad, guys, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo voy a armar mi oración? Bien fácil, yo tengo I am, voy a utilizar lo mismo para hablar de mí. So, for example, yo soy pequeña. ¿Cómo digo pequeña? Se los acabo de mostrar. I am little. Ya se les olvidó. ¿Cómo digo la pequeña de estatura? Les dije una palabra, esta es para estatura. Short. Ah, short. Porque es estatura. So, I'm short, all right? Yo soy joven. I am. How do you say joven? Acabamos de verlos. Young, all right? There you are. So, I am short. I am young. I am, puedo decir nice, all right? Like, soy una persona buena onda, so I'm nice, all right? Y acabamos de agregar más cosas de cómo ustedes se describen. So, guys, ¿cómo se describen? Alguien preguntaba, ¿y enojado? ¿Son enojados? Are you angry? So, puedo utilizar también esta. I am angry. I am an angry person. I am friendly. Soy amistoso, amistosa. So, puedo decir, por ejemplo, I am sweet. So, soy alguien como, ay, muy dulce, muy buena onda, right? So, I'm a sweet person. So, si se fijan, el verbo to be no es nada más que la combinación de un pronombre, I, con am, y eso es todo. So, si yo quiero decir yo soy, I am. Yo estoy, también es I am. ¿Cómo puedo decir yo estoy? Yo estoy en mi casa. I am at home. Eso es todo. That's pretty much it. So, guys, really quick. Les voy a dar 2 minutitos, I'll give you 2 minutes, para que ustedes me creen sus oraciones. ¿Cómo se describen? Puedo decir características físicas, características de personalidad, son callados, son hablantines, son responsables, son puntuales, o lo opuesto, son holgazanes, son aburridos, I don't know, son enojones. I mean, any word, si no saben cómo decirlo, les voy a pedir encarecidamente, el traductor, no me pongan algo así. Yo soy enojada. No, en el traductor lo único que usted va a poner es enojada, busque la palabra y usted ármela. Porque eso me genera que no voy a depender del traductor. Yo lo estoy pensando, right? So, el traductor úsenlo solo para palabras, guys. No para oraciones completas. No para un texto, right? No me lo escriban todo en español y luego y tradúzcalo. No. Primero, remember, I am, y lo agrego un adjetivo. Eso es todo lo que van a hacer ahorita. Guys, tenemos 1 minuto. Busquen palabras, si no están en los adjetivos que les acabo de compartir, búsquenlas en el diccionario, búsquenlas en el traductor, traduzcan la palabrita. And that's good, no problem.
So, go. 1 minute. Les voy a silenciar un momento para que puedan trabajar en tranquilidad y ahorita lo revisamos. Un minuto más. I'll give you one more minute. Perdón, y las tenemos que compartir en el chat. Solo las vamos a decir. Sí, Miss, todavía no las compartan. Wait. Porque nos falta algo más. We are missing something else. ¿Están listos? Are you ready? So, Rose, lista. Yes. Okay. Oh, I like it, like it. All right. Ahora que Wilfredo menciona yes, solamente para darles un poquito de information. Oh, I am ready. Excellent. Okay, I like it. De hecho, si para decir estoy lista, es el verbo to be. Entonces, I am ready. That's the one. Cuando estamos listos, podemos decir yes, I am ready. Or, cuando no lo estoy, voy a utilizar la siguiente expresión que se las escribo en el chat. So, decimos not yet. So, not yet es todavía no, right? Like, necesito más tiempo. So, siempre que les pregunten, are you ready? Not yet. Or, did you finish? Chat, not yet. O lo vamos a decir aquí, con voz. So, I'm sorry. ¿Se refiere a mí? ¿La pregunta es para mí?
A usted, señor. Oh, usted. Okay. No, no, todavía no los vamos a compartir. No, not yet. Todavía no. Okay. Thank you. Okay, you are welcome. All right, guys. So, ¿estamos bien hasta acá? Vi algunos ejemplos que los compañeros compartieron en el chat. Súper buenos. So, I see Ricardo's example. Solo en la primera, Ricardo, me le falta la letra E. So, I am fine. I am loyal. I am hot. Pregunta. I am hot se refiere a que tengo calor, ¿verdad? Creo que Ricardo no tenía audio. I'm not sure. So, solo me confirma. Puede también tener otro significado la palabra I am hot. Okay. Okay. Yeah, it's good. Okay, that's all right. Very good. Now, ¿cómo digo lo opuesto? De los ejemplos que ustedes tienen, vamos a hacerlos ahora negativos. Pueden hacerlos a la par o pueden escribirlos nuevamente. Whatever works for you. ¿Cómo lo voy a hacer negativo o qué significa negativo? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué escribieron, guys? Denme ejemplos. Give me some examples. I am happy. Okay, I am happy. I am tall. I'm tall. I am brave. I am introvert. Okay, I am introverted. I am brilliant. Okay, I'm brilliant. All right. I am audit. ¿Qué se refiere? What do you mean by that? Trabajadora. Audit. Can you spell that for me? ¿Me lo puede deletrear? O-R-D-E-R. Oh, but in English, wait. In English. No, mis, ayer practicamos el alfabet. Sería pequeño. Okay. O. Okay, O. O. R. Okay. D. Okay. E. Okay. R. Right. E. Okay. D. Ordered. ¿Y se refiere con a trabajadora? No, ordenada. Ordenada. Okay, got it. All right, solo vamos a cambiar esta palabrita. Creo que, okay, sí es ordenar, pero como verbo, como una acción de voy a ir a un restaurante y voy a ordenar comida. Pero si me refiero a ordenado de organizado, que soy una persona organizada, esta palabra va a cambiar un poquito. Entonces solo le voy a cambiar la palabra, lo demás está bien. Entonces, podemos poner I am organized, que sería más como la idea de soy alguien que lleva todo en orden, right? So I am organized. ¿Qué más puedo decir? Sí, sería organized. That would be the one. Mm-hmm. So, order, quizás el significado creería que se lo dio diferente el traductor, but yeah, that would be I am organized. So en el chat veo I am fun, all right. I am friendly. I am humble. I like it. I am generous. I am respectful. I am angry. Okay, King is enojado. Wait, what? So, Oscar, I'm cheerful, I'm serious, I am skinny. William es super delgadito. Wait, no veo a William. Es bien delgadito, are you super skinny? Guys, en el chat los compañeros están escribiendo oraciones, which is amazing. Oh, gracias, thank you for that. Si ven una palabra nueva, asegúrense de incluirla en su vocabulario, right? Siempre busquen palabras nuevas, escríbanlas, tengan su blog de notas, ayuda bastante. Por ejemplo, William dice, I am skinny. Me llama la atención porque skinny es súper delgadito. So, William, are you super skinny? Are you skinny? ¿O solo es delgado? Más ajá. ¿So sí es delgadito? Más o menos. Yo creo que hasta que tú libras. Ok, nadie es quiere. So, tenemos la palabra thin, all right. Si somos delgados, podemos utilizar thin.
Y si somos bien finitos, bien delgaditos, entonces podemos utilizar skinny, right? So thin, I'm thin, or I'm skinny. Si son rellenitos, también podemos utilizarlo. En el traductor van a ver mucho la palabra fat. Está bien, pero honestamente a mí no me gusta porque es bastante discriminativa. So podemos utilizar la palabra plump, que es más como soy rellenito o rellenita, right? So you have fat, and you have plump, que es, suena mucho mejor. It sounds better. So those are the ones. Por ahí creo que vi el ejemplo de I am fun. Solamente si hablo de mí, de yo soy divertido o divertida, voy a utilizar I am funny. Le vamos a cambiar un poquito la palabra y se convierte en funny. I'm generous, I'm tall. Oh, Nelly, Carolina, I read your example, so I am tall. ¿Cuánto mide? 1.70. Ay, sí es alta. Oh my God, okay, cool. I am retail. Julio, me ayuda con retail. ¿A qué se refiere su ejemplo? I am retailed. Detallista. Ok, so, en caso de detallista, voy a cambiarle la palabra retail porque tiende a ser algo diferente. So voy a utilizar la palabra I am detail. Se la voy a escribir oriented. Oriented. Tal vez ya lo han visto en algunos empleos de trabajo. I am detail oriented. Es como soy detallista o me fijo mucho en detalles. I am curious. I am sensitive. Okay. I'm strong. All right. Chubby. Chubby sería como cuerpo medio. Chubby es como rellenito, Marta. Sí, es como rellenito, pero casi no se usa, más que todo se usa en niños. Y así como la escribí, entonces, ¿qué significa? Retail. Oh. Es que de hecho me parece que es más como, ¿cómo se dice esta palabra en español? Alguien que es confronta a los demás. Uh-huh. Okay. Eso es un poquito diferente. I am curly. Oh, okay. I'm ugly. No, come on. Sir. Lizette, no sé si son ejemplos o es reality, o si se está describiendo, or not much. Okay. Impotent. Okay. So Oscar, con su ejemplo, like impotent, creería que es otra palabra la que vamos a utilizar. So, no sé si se refiere que le gusta dar órdenes. No, es como, mi personalidad tal vez. Sí, pero ¿cómo es? I mean, la palabra imponen no suena agresivo, de hecho. So, nos creería que hay otra palabra que quizás podemos utilizar here. Pero ¿a qué se refiere? ¿O qué quiere decir? Mejor serio. Okay. So, si solamente sería como serio, si podemos usar I'm serious, that would be it. Porque imponent suena más como que yo soy mandón. That's the word in English. Uh-huh. So, puede ser un poquito diferente. That can be a little different. Okay, guys. So, ahora que me comparten unos ejemplos, that is just amazing. Pero, ¿cómo puedo expresar lo opuesto de esto? For example, si yo digo I am happy, ¿cómo lo puedo convertir? ¿Cómo puedo decir lo opuesto? Si yo digo, I'm tall, ¿cómo lo hago? Yo no soy alta. How can I say that in English? Para ser negativos es bien fácil. Very easy. Mm-hmm. Lo único que voy a hacer es, I am, y le voy a agregar un not. I am not tall. Y ya dije que yo no soy alta. That's it. I am introverted. Pero si yo no soy introvertido o introvertida, I am not introverted. Sí, no brillante, sí soy, güey, eso lo voy a quitar. Sounding brilliant, all right. Si no soy organizada, I am not organized. Y ya lo hice negativo. So, ¿qué es lo que hacemos con el verbo to be? Solo le agregamos not después del verbo to be y ya se convierte en negativo. So, ¿son pacientes, guys? Are you patient? I am not. No. ¿Cómo me dirían yo no soy paciente?
So I have the word patient. ¿Cómo me dirían no soy paciente? I am not. I am not patient. Exactly. So I am not patient. Guys, are you jealous? Jealous. Are you jealous? ¿Son celosos o celosas? Yo sí. Okay, so ¿cómo sería la oración? ¿Cómo digo soy celoso? ¿Soy celosa o no soy celoso? I am not. You're not jealous? I am jealous. Okay, are you a toxic person? I am not toxic. You're not. I am not. Oh, okay. Not toxic. Wait, are you or you're not? So, ¿cuál de las dos? Which of them? You're toxic. Okay. We have hardworking. Hardworking is trabajador o trabajadora. Are you a hardworking person? You are not? Okay, so remember, si yo quiero decir soy trabajadora, I am hardworking. I am a hardworking person. Pero si eso no, I am not. I am no hardworking. I am not a hardworking person. I am not hardworking. Wilfredo, wait. ¿No es trabajador? Perdón, ¿quién tenía una pregunta? Dígame, tell me. Con lo de trabajador, ¿cuál es la diferencia de work, creo que es trabajador. Son palabras diferentes. Work es trabajar, pero no es trabajadora. Si yo digo yo soy alguien trabajadora, eso utilizamos hardworking. Si yo digo yo trabajo, utilizamos solo work. So I work, I don't work. That's the way. Okay, you're welcome. Okay, guys, so vamos a incluir, we're gonna add here. Oh, wait, I see some examples. Okay, so I am not jealous. All right, solamente revísenme un poquito a spelling, please. I'm sweet. I am not happy. I'm not lovely. Lovely, oh, okay. I am not funny. I'm not patient. Oscar, solamente revísenme el spelling de yellow, please. I am not pitiful. Oh, okay, interesante. Roxana, what is the meaning of pitiful? ¿Qué significa pitiful? Lamentable. Que da pena. You're not, come on. Guys, es que han buscado adjetivos bien malos. Okay, so you're looking for really like bad words. Okay, guys. Oh my God, el tiempo se nos va súper corriendo. Okay, guys, so tengo una tarea adicional para el día de mañana para que podamos practicar adjetivos. So, vamos a escribir en su cuaderno, right? No lo vamos a mandar. You're not gonna send it. Solo le voy a pedir que se lo memoricen. Vamos a escribir 5 positive characteristics and 5 negative characteristics of your personality. So vamos a escribir personality. Vamos a escribir 5 cosas positivas de su personalidad, 5 características negativas de su personalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo acabamos de hacer ahorita, pero busquen palabras que realmente los representen, right? So, no pongan el mismo que ya se saben, happy, angry, porque son palabras que ustedes ya manejan. Les voy a mandar un listado de palabras adicionales por si quieren buscar, right? Por ejemplo, yo soy súper olvidadiza. ¿Cómo puedo decir olvidadiza? I am a forgetful person. A mí se me olvida todo, pero la tarea no. So I am a forgetful person. Yo soy muy olvidado, right?
Soy bien despistada. So I am clueless sometimes. So algunas de estas palabras van a ser totalmente nuevas. Por ejemplo, la palabra forgetful. O la palabra clueless. O la palabra sometimes. La idea es que también busquemos vocabulario y vayamos creando nuestro propio descriptor. Si alguna vez los entrevisten y le pregunten, ¿cómo se describe? Ya tengo una idea de cómo puedo irme describiendo. Cosas negativas, guys, busquen, I don't know, les cuesta, dejan todo para el último minuto, por ejemplo. So, I am a procrastinator. O parte de las cosas negativas, puede ser, I am, wait, puse lo malo como bueno. So, esto es lo negativo, wait. So, I am a forgetful person. And I am a clueless person sometimes. So, buscamos cinco y buscamos cinco. Jealous. Okay, so jealous. That's the word. Not much. I don't think that's the one. So, get it. Busquen la pronunciación. No lo van a escribir, no lo van a enviar, sino que lo vamos a compartir acá durante la clase. Dígame. Hola, hola. Creo que alguien tenía una pregunta. Okay, I guess that's enough. All right, guys. Unfortunately, el tiempo se nos va, pero es que rapidísimo. No he sentido la hora, guys. No sé ustedes, but time has gone really fast. Solamente antes de dejarlos ir a descansar, les tomo asistencia rapidito. Me regalan, me ayudan con su camarita, por favor, y me regalan confirmación verbal de asistencia. So, dame un segundo. Okay. Mientras tanto, guys, solamente quiero hacerles el recordatorio. Las clases son de lunes a jueves y recordemos que la asistencia es grabada desde el momento que usted entra. So, please, intentemos estar a la hora, right? Try to be here early. Josué Naú. Regáleme confirmación verbal si se puede, porfa. Gracias. Gracias. I have Julio César. Present. Gracias. Karen Stephanie. Karen. Okay. Kevin Daniel. Present. Gracias. Kimberly Carolina. Present. Gracias. Lady Sarai. Lady Evelyn. Present. Gracias. Lizeth Alexandra. Present. Es Lizbeth. Perdón, es cierto. Espérame, que hay una. Ay, sí, hay un punto en mi computadora. Sorry. Ok, no, Lizbeth. Lizeth Carolina. Carolina. I don't have her. Okay. Manuel Moisés. Present. Gracias. Marielos Elizabeth. Marielos. Marta Janet. Here. Gracias. Mauricio Alberto. Moisés Elías. Presente. Gracias. Nelly Maybelline. Present. Gracias. Nelly Carolina. Present. Thank you. Oscar Armando. Present. Thank you. Paola María. Okay. Patricia. Patricia estaba por ahí. Present. Gracias. Ricardo Adonar. Present. Thank you. Rose. Rosa Gladys. Present. Gracias. Roxana. Present. Thank you. Samuel Antonio. Present. Thank you, Samuel. Sandra Maritza. Present. Gracias. Sara Vanessa. Present. Thank you. Silvia Vexali. Present. Thank you very much. Sonia. Present.
Thank you. Wendy? Present. Thank you. Wendy, ¿verdad que ayer ya no se pudo conectar? Fíjese que no, tuve un inconveniente con la red porque no me conectó. Igual la primera vez que me conecté también tenía ese problema, pero sí pude recibir un poquito de la clase. Ayer sí nada. Sí, es que aquí me aparece. Ok, but no problem, that's fine. Pero ya reporté. Ah, bye, super. Sí, es que eso estaba viendo que le anotaron por acá. Ok. Wilfredo. Present. Gracias. And William. Present. Gracias. Ok, guys, solamente para confirmar, ¿Mauricio está por acá? No. ¿Paola? Tampoco. Karen a Stephanie. Ok. ¿Me falta alguien, guys? Did I miss anybody? Oh, Paola sí está aquí, pero no le escuché. Wait. Sí, le había puesto falta, Miss Wait. Ok. Me falta Marielos. Just want to make sure. Okay, guys, so gracias a todos por la asistencia. Las disculpas que ya les robé un par de minutitos. Please, no nos quedemos atrás con la plataforma y nos vemos el día de mañana. Have a good night, everybody. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.